fiesta de San Pedro y San Pablo, 29 de junio. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, otros Jeremías o algún otro profeta. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre del cielo. Pues yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y el imperio de la muerte no la vencerá. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la muerte con su testimonial martirial de los dos apóstoles, no porque murieron juntos, sino porque desde el principio la comunidad unió su recuerdo, viéndolos como las dos columnas de la iglesia. Recordemos que además hoy que hay otra fiesta de Pedro, la cátedra de Pedro, y también hay otra de Pablo, la conversión de Pablo. Pero hoy no se trata solo de la fiesta de los de dos mártires, por importantes que sean, sino de la identidad misma de la iglesia en cuanto apostólica. La iglesia tal como lo quiso Cristo, fundada visiblemente en el misterio de los apóstoles, sobre todo de Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dice Jesús en el Evangelio. Es como la fiesta del origen de la comunidad cristiana. Que nos ayude la intercesión de los santos apóstoles y Pablo, por quienes diste a tu iglesia las primeras enseñanzas de la misión recibida de lo alto, para que también por ellos nos des el auxilio de la salvación eterna, así dice la oración colecta de la vigilia. Concede a tu iglesia, dice la oración de colecta de la fiesta, concede a tu iglesia que se mantenga siempre fiel a todas las enseñanzas de aquellos a quienes comenzó la propagación de la fe. Es como si hoy dijéramos con énfasis: creo en la iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Con ocasión de esta fiesta solemos comparar las personalidades de Pedro y Pablo. El mismo prefacio de hoy da dos pinceladas en esta dirección. Dice: Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el maestro que anunció con claridad. Pedro consolidó la primitiva iglesia con el resto de Israel, Pablo la extendió entre los paganos llamados a la fe. Pero no habría que exagerar este contraste. Pedro y Pablo no se pueden catalogar como símbolos de la autoridad y el carisma, como se suele hacer. Entre otras cosas porque también Pedro fue un auténtico carismático y Pablo también fue un defensor de la autoridad. Es verdad que en toda la historia de la iglesia ha habido y sigue habiendo tensiones dialécticas entre valores, como ya lo hubo en el episodio de Antioquía entre ellos dos. Pero habría que presentar a Pedro y a Pablo como complementarios, con sus caracteres diversos. Ambos tuvieron en común la fe y el amor entusiasta por Cristo, y su seguimiento testimonial hasta la muerte. Dice el prefacio: por caminos diversos congregaron la única familia de Cristo. De Pedro, el Evangelio acentúa su confesión de fe, el encargo de confirmar la fe a sus hermanos, la misión de apacentar la grey de Cristo.
como símbolo de la unidad eclesial. Pablo es el infatigable defensor de la fe entre las naciones. Ambos, desde luego, aparecen en el Nuevo Testamento como pecadores y débiles. La fe cristiana supone también aceptar a la Iglesia tal como lo ha querido Cristo, en este caso fundada sobre los apóstoles y sus sucesores, el Papa y los obispos. Ha querido salvar a la humanidad a través de una Iglesia centrada en el ministerio de unos hombres, sobre todo del Papa y los obispos. Las estructuras, tanto de la Iglesia local como de la universal, no son superfluas. Recordemos que toda Eucaristía que celebra la comunidad cristiana está legitimada por la comunión eclesial que formamos con el obispo y con los demás obispos y con el Papa. El nombrar, como hacemos en la plegaria eucarística, al Papa y nuestros obispos, es un signo de esta comunión. No somos un grupo aislado, somos parte y realización concreta de una Iglesia universal edificada sobre los apóstoles y sus sucesores, fundamentos visibles y, en último término, sobre Cristo y su Espíritu. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.